caso el señor Horacio Barazúa, que es administrador de la feria mayorista de acá de la ciudad de Montevideo. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a tu gran audiencia. Bueno, ¿nos puede contar desde cómo comenzó esto en el tema de la feria? ¿Usted hace cuántos años que está en la administración? Bueno, mira, esto viene de enero del 2008. Nosotros, la familia mía, entramos a administrar la feria porque nosotros, esta feria fue inaugurada en el 94 y nosotros lo manejaba la municipalidad y nos daba un alquiler. Bueno, pasaron los años y bueno, decidimos entrar en el negocio, en la administración conjunta con la municipalidad. Tenemos el 50%, la municipalidad el 50%, la familia, yo como propietario, así que, y bueno, y estamos conjuntamente en esta administración, que yo creo que llevamos 2 años, realmente, a pesar de toda la situación y todo lo que pasó, y realmente ha sido los primeros meses, el primer año muy duro, pero gracias a Dios vamos trabajando y vamos haciendo cosas, ¿no?, que están a la vista. Don Horacio, cuando usted comenzó, ¿cómo era la relación con el gobierno? En todos los gobiernos, realmente, sí, los intendentes desde el 94, no, en realidad no teníamos problemas, pero había momentos que era una situación medio crítica, entonces había algunos intendentes que no lo llevaban muy bien, y bueno, yo creo que eso nos trajo a que, bueno, empecemos nosotros como propietarios a entrar en la feria, y que porque se la veía muy, cada año venía en decreciendo, esto que no venía muy bien, entonces decimos esto va, si seguimos así se va a perder la feria, y una lástima, porque es una fuente de trabajo, como yo digo, para Monterrico muy importante, una industria, como yo digo, sin chimenea, pero muy, muy, muy importante. Entonces, bueno, gracias a Dios, estos 2 años nosotros empezamos, y bueno, ahora duplicamos los feriantes, hicimos muchas mejoras en tema de iluminación, en tema de cordón cuneta, los pisos, limpiamos toda la feria porque cuando llovía había mucho barro, entonces, bueno, yo creo que hicieron comedores nuevos, los comedores empezaron a mejorar la estructura, entonces yo creo que eso fue fundamental, y bueno, ahora estamos afianzados realmente de definitivo aquí con yo fui una carga muy, yo no pensaba que era tan pesada la carga, pero realmente gracias a mi familia, también agradezco mucho a mi familia porque fue un sostén fundamental, porque había momentos muy duros, y bueno, ellos me apuntalaron y bueno, sacamos esto adelante, que yo creo que ya está afianzado y estamos haciendo muchas cosas, como esta primicia que te digo, que estamos haciendo las naves, que fue un anhelo de tantos años, que ya están las columnas puestas, que si Dios quiere en 30 días estamos inaugurando la primera etapa, así que muy, muy bueno, así que yo creo que las cosas están a la vista y se está haciendo muchas cosas que para, como yo digo siempre, para la comunidad de Monterrico es muy importante, porque se beneficia mucho porque hay mucha fuente de trabajo, ¿no? ¿Cree que a pesar de los años, los anteriores intendentes nunca se dieron cuenta de la necesidad básica que tiene la feria municipal? Mira, yo en ese sentido, los intendentes, lo que pasa que quizás yo ¿cómo te podría decir? No le daban mucha importancia, no porque no querían, no quisiera. El intendente tiene muchas cosas para hacer. En una de esas, la feria tenía que abocarse, como yo me aboqué de lleno a esto. Entonces no es tan fácil. Ellos tienen muchas cosas, y en una de esas no le daba el tiempo para manejar la feria o para realmente darle ¿cómo te puedo decir?, la administración que se merece la feria, porque tiene muchas cosas para hacer. Entonces, bueno, yo creo que los intendentes
podía, y bueno, pero en ese sentido yo creo que se iba deteriorando sin darse cuenta. Yo no, tampoco no quiero culpar a ningún intendente, capaz que tenga con la mejor voluntad, pero a veces no se puede, porque vos tenés esto, hay que estar full time, todos los días, porque todos los días hay cosas para hacer. Entonces, bueno, a veces capaz que los tiempos no le daban. Bueno, por eso es que yo también digo esto, que no hay que echarle la culpa al intendente. Yo creo que quizás sin querer no podían atender las necesidades que la feria necesitaba, ¿no?